Bienvenidos de regreso a Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Esta semana nos habla acerca de las dificultades para lograr tener esa oración interna y especial con Dios. Reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración, son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos, nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La fe no es tarea fácil. Así lo comentaba el Papa Francisco. Es un trabajo constante, de día a día, que hay que ir construyéndolo a base de mucha constancia y de mucho discernimiento. Este, me llama mucho la atención esta audiencia de esta semana del Santo Padre Francisco, que siempre nos está alertando de las cosas que pasan en nuestra vida y siempre esa catequesis que nos habla de la oración, tenemos que alimentar la fe. Tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Y el Papa, este, como ustedes han podido ver, nos está hablando de algo importante que pasa en nuestra vida. Siempre que vamos a lograr algo importante, tenemos pruebas, tenemos luchas, y él nos habla de ese combate interior que tenemos que luchar para nosotros hacer una oración de calidad. Y él mismo, este Emilian, se ponía de, de ejemplo. A veces va a la capilla a orar y a veces se pone un poquito como más ligero. Tengo otras cosas importantes que hacer y entonces uno quiere como, como salirse, desconcentrarse. Ese es como el tema. Y dice él: No, lo más importante es perder el tiempo delante de Jesús sacramentado, porque ahí es donde yo me voy a serenar, ahí es donde yo voy a profundizar en mi interioridad para entonces yo poder enfrentar las situaciones de la vida. Y yo creo que nos pasa a todo el mundo. Yo no sé cómo es tu oración, eh, si usted ora o no. Hay mucha gente que no ora, que se levantan y, y no se persigan siquiera. Pero la persona que tenemos ya un poquito de, de experiencia, hacemos oración a diario. Y cuando usted sientas a orar, leo una, una palabra, ¿cuántos pensamientos llegan en nuestro interior? ¿Cuántas personas o, o una llamada? Es una tentación, a veces tú no tener el teléfono, este, un king, te llega un whatsapp, esas son como perturbaciones. Entonces dice que para yo lograr una oración eh, de, de interioridad, una oración de calidad, necesitamos luchar. Y por eso él habla de ese combate interior que también los santos experimentaron. Sí, yo creo que la mayoría, la mayoría Todos. pasaron por esa crisis eh, emocional y espiritual, eh, yo creo que no hay un gran santo, bueno, todos son grandes santos, eh, pero volviendo a, a la fuente, yo creo que no hay un santo que no haya pasado por ese momento de dificultad, eh, de duda también, eh, de si está en lo correcto, si eso es lo que quiere Dios, porque somos seres humanos y estamos en ese momento de, de exploración, de experimentación, de, de saber con exactitud si eso es lo que quiere Dios. Eh, eh, por eso la fe va muy de la mano, como decía al principio, de, del discernimiento, trabajar mucho el discernimiento, porque el que sabe todo es Dios, el que sabe exactamente cómo van las cosas es Él. Nosotros no somos nada ni nadie al lado de, al lado de Él ni podemos compararnos. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer diario eh, para poder tener esa conexión. Porque mientras estemos aquí es un, consta un constante aprendizaje. Y para nosotros lograr ese aprendizaje, pues debemos cultivarlo, como tú muy bien dices. Y para cultivarlo tenemos que hacer un esfuerzo personal. Y por eso cada día debemos de luchar por lo que queremos. Y una de las cosas que nos dice el Santo Padre en, este, en esta interioridad, en esta lucha, y tú también hacías alusión a ello, todos los santos lograron su santidad a través de un esfuerzo constante. Y la desconcentración es eh, constante en nuestra realidad. Este, tantas cosas que, que tenemos a nuestro alrededor que a veces nos impiden tener una oración profunda o una oración de calidad. Porque es una especie de lucha constante y podemos ver esa lucha interior en todo lo que hacemos. Si vamos a la universidad, pues cuántos obstáculos tenemos para nosotros liberar una asignatura, una asignatura para aprobar una asignatura, para leer es una fatiga. La vida entera es una fatiga. Pero qué bueno es después de tú haber logrado este, este esfuerzo, que tú te lleva, que te, que te lleva aquella graduación, que dices he terminado, he logrado esta meta. Así también en nuestra vida de oración, nosotros no nos vamos a graduar de una, de, de una noche para, para, para el otro día. Tenemos que hacer un hábito de nuestra oración, hoy, mañana, todos los días, así como todos los días alimentamos nuestro cuerpo físico con los alimentos que ingerimos cada día, pues debemos también dedicar tiempo en la oración para vivir mejor y para tener esa paz interior. Pero siempre vamos a contar con las distorsiones, con las situaciones de, de, de desconexión. ¿Por qué? Porque es una lucha. Es una lucha constante. Eh, y, y, y lo es porque eh, uno puede estar en el camino, pero el, el enemigo no quiere que uno esté en el camino. Entonces va a poner muchas trabas y muchas excepciones. Y, y me llega a, ahora mismo a la mente. Los ataques que ha recibido nuestra iglesia siempre son dos mil años de ataque, pero no han podido eh, destruirla. Y lamentablemente, por esos ataques, mucha gente se ha ido de ella, porque se ha dejado influenciar y pensando que, que quizás eh, por alguna debilidad de uno de nuestros miembros de la iglesia, ya esa persona es la iglesia. Tú y sabes. la iglesia es Jesús. Sí. Es tú, Jesús. Tú sabes que estamos llamados a ser testigos de la fe, testigos de Cristo. Y a la medida de que yo lo hago, por supuesto no lo puedo hacer por mi propia fuerza, tengo que recibir la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu, a la medida de que yo me hago consciente de ese testimonio, pues aunque vengan los obstáculos, aunque vengan las situaciones difíciles, yo debo de perseverar porque la meta no la logra el que se va en el camino, sino el que llega hasta el final. Es así. Y de manera que para ser cristiano tenemos que llegar hasta Cristo, tenemos que llegar hasta el final de la vida. Y una herramienta importante es alimentarnos con los sacramentos, alimentarnos con la oración, y el papa lo que nos está diciendo es que eso se dice fácil y a veces se ve des, desde fuera fácil. Pero que para nosotros lograrlo tenemos que luchar y tenemos siempre que vencer aquellos combates, aquellas luchas, aquellas tentaciones que tenemos en el camino para nosotros lograr ¿verdad? esta paz interior y esta perfección de vida cristiana que es a donde nos debe llevar la oración. Y los santos no fueron la excepción. Tú dijiste que yo creo que la mayoría... No, 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 mira, no hay un santo que esté canonizado que no haya sido tentado en su vida y hasta en momento oportuno haya hasta perdido la fe. Pero no solamente los santos Miriam. y Jesús, ¿qué fue lo que dijo en el monte mm. de Getsemaní? Señor, aparta de mí este cáliz. Me has abandonado, ¿por qué me has abandonado, Señor? Este cáliz, esta cruz que llevo es fuerte, apártala de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De manera que la vida de oración la vida de fe, la vida del camino hacia el encuentro con Dios es una lucha que debemos deliberar porque tú apuntabas que el enemigo no quiere que nosotros vivamos una vida de perfección cristiana, no. no quiere que vivamos una vida de santidad. Y ahí es que estamos llamados y el Señor nos da la fuerza. Por eso que cuando un, un <coughs> ser humano sale de ese mundo de las tinieblas, eh, luego recibe muchas bendiciones. Y, y luego de recibir esas bendiciones eh, y ver cómo la pone en práctica, su vida sigue cambiando. Eh, yo he conocido varios eh, testimonios de, de gente que vivía en las tinieblas y al tener una transformación espiritual, la cantidad de dones que recibe es impresionante. Y, y cómo le cambia la vida, es otra luz. Que hemos regalado a Jesús gracias a la evangelización. Por eso decía al inicio que esto está muy conectado, el mensaje del Papa de esta semana, la catequesis, con, la, con el evangelio de, de este domingo. Y, y qué hermosa diosidencia, eh, porque es así, todos estamos llamados a trabajar nuestra fe. Y es una fe constante, sobre todo. Estamos llamados a tener paciencia porque Dios te puede regalar las promesas y tú sabes ya cuáles son esas promesas que Dios te tiene, pero ya uno está pensando que ya va a ser para mañana que uno va a hacer esas promesas, que uno va a ver el resultado de esas promesas y no es así, hay que tener mucha paciencia. La fe va muy vinculada con la paciencia: no desesperarnos, saber esperar. Saber esperar, y eso también lo logramos en la oración, una de las cosas que tenemos que pedirlo, ¿no? porque esas virtudes que son donaciones de parte de Dios, las cultivamos también con nuestro esfuerzo personal. Pero nunca creamos que siempre lo que vale es el esfuerzo personal. Tenemos que hacerlo todos los días como si dependiera de nosotros, pero saber que la iniciativa también es de Dios. Dios infunde su espíritu en nuestros corazones en nuestras vidas y ese espíritu que nos da la fuerza, nos alimenta de esos dones espirituales, esos dones de ciencia, de entendimiento, para que nuestra vida de fe tengamos la fortaleza que necesitamos para combatir todos los ataques que vienen de fuera, que vienen de la vida cotidiana. Y hay ataques que también son naturales. A veces creemos que todo... Es el diablo el que está permanentemente, como si el diablo te estuviera persiguiendo. Hay mucha gente que tiene como ocepción, obsesión con el diablo. Sí, lo ven y, en todos lados. Sí, lo ven en toda parte. Entonces también es un error. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que tú estás ungido y que tienes el espíritu de Dios y que no debes tener miedo, eh, porque si tú estás protegido, ahora tienes que estar en gracia, tienes que luchar, tienes que orar, tienes que alimentar tu vida espiritual. Pero ese combate viene. A veces también se nos da en la vida natural. A veces nos vamos en un camino y se nos atravesó un palo y no pudimos pasar. Y a veces creemos también que es el diablo que nos atravesó el palo, pero también hay eh, obstáculos naturales que se dan en nuestra vida diaria que también tenemos que saber lidiar con ellos para saber para nunca perder la calma en medio de nuestro camino, en medio de la meta hacia la que nosotros eh, caminamos. Por eso yo te invito, de verdad, para que luches cada día y, y esa parte interior de tu vida que tienes que cultivar y que sabemos que es a través de un combate pues nosotros venceremos porque no estamos solos es así en este camino no estamos solos tenemos los sacramentos y tenemos también los mandamientos los sacramentos van a estar ahí siempre como el mejor regalo que dios nos pudo dejar aquí en la tierra y los mandamientos para saber cómo podemos eh, caminar, eh, verdad? Caminar y cómo podemos también resarcir uh -huh. los momentos difíciles eh, van muy de la mano los mandamientos con los sacramentos y qué y, y qué bueno que están aquí porque cada día nos enseñan sí. este difícil y complejo camino sí. pero que vale la pena porque solo así vamos a lograr luego al final, pues la vida eterna. Aquí estamos de paso. Y aquí es que tenemos que trabajar para luego tener vida eterna y no quedarnos en el purgatorio. Porque luego el que quiere ora, pero luego el que no quiere ora por nosotros. Así es. Y no podemos pasar años ahí en el purgatorio. No, pero yo... Tenemos que estar nosotros en nuestro trabajo, porque luego ah. si la gente se olvida de uno. No, pero yo creo que es una gracia estar ahí, porque de ahí se va el cielo. Ah, bueno, sí. Aunque, es como un chance. Eh, sí, es un eh, chance. Sí. es un, como una etapa de, de completar, de completar algo que debiste completar. Sí, pero aquí. tiene que orar mucha la gente para que uno salga de ahí. Eh, sí y entonces Hay de sus pros y sus contras. Hay, hay alguien que no quiere que nosotros vayamos ahí. Por eso lo de la lucha, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo logramos a través de un esfuerzo personal. Así que te invito, querido hermano, querida hermana que nos estás escuchando, para que también nos tenga presente en tus oraciones personales a nosotros y orar por tantas necesidades que tenemos a diario, que vemos a nuestro alrededor, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hay tanta gente que ha perdido la fe, Eso la es esperanza así. y que se le ha quitado hasta el deseo de querer arrodillarse delante de Dios para pedir perdón. Así que te invito a que tu oración sea fuerte y sea per perseverante. Así es, Padre. Vamos a hacer ahora... Nuestra pausa comercial, y cuando retornemos, toda la actualidad aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.